Fallece a los 56 años el actor sueco Michael Nyqvist. El actor sueco Mikael Nyqvist, protagonista masculino de la adaptación al cine de la popular trilogía Millennium del escritor Stieg Larsson, murió hoy a los 56 años, informó su familia. Tenemos que comunicar hoy la triste noticia de que el actor y escritor Mikael Nyqvist ha muerto el martes 27 de junio tras padecer una enfermedad. Tenía 56 años y deja un gran vacío. La familia pide que se respete su duelo, según un comunicado enviado a la agencia sueca TT. Nyqvist se formó como actor en un centro dramático de Malmö, sur de Suecia, y llegó a formar parte del Dramaten, el prestigioso teatro de Estocolmo, con el que logró sus primeros éxitos a finales del siglo pasado, a la vez que iniciaba su carrera en televisión y daba el salto al cine. El actor sueco, que ganó 2 escarabajos de oro, principal galardón del cine de este país escandinavo, al mejor actor, protagonizó entre otras películas El clavel negro, 2007, donde hizo de Harald Edelstam, el embajador sueco en Santiago que salvó a miles de chilenos durante el golpe de estado de Augusto Pinochet. Pero fue interpretando al periodista Mikael Blomkvist en la saga de Millennium, con Noomi Rapace como la pirata informática Lisbeth Salander, como se hizo conocido fuera de Suecia y se le abrieron las puertas de Hollywood en filmes como Misión Imposible, Ghost Protocol, Misión Imposible, Protocolo Fantasma, 2012, y John Wick, 2014. Su último papel en la gran pantalla fue en la sueca Den Allvarsamma Leken, el juego serio, 2016.